Responsabilidad. Hacerse cargo de lo que le ocurre a uno. En este video voy a aludir a alguna de las trampas o de las cegueras que podemos tener al momento de abordar nuestra responsabilidad sobre lo que nos ocurre o hacemos que ocurra. Cuando todo funciona bien, nadie piensa sobre la responsabilidad personal sobre lo que ocurre. Pero cuando algo falla, se pierde el candado del locker de un alumno, se pierde un libro, se pierde una tablet, se inicia el proceso de responsabilizar. Se puede reaccionar culpando a alguien, negando los hechos, excusándose, justificando lo que ha ocurrido, etc. El proceso de responsabilizarse significa que frente a los acontecimientos podemos actuar como víctima o como autor. Como algo que nos afecta y nos constituye en víctima, o como algo que uno ha provocado y de lo cual está consciente de las consecuencias que ha ocasionado. Y por lo tanto asume su responsabilidad. Son dos posturas totalmente distintas. Cada uno de nosotros debiera clarificar frente a sucesos como la pérdida del celular, por ejemplo, si fuimos víctimas o fuimos los autores que ocasionamos por nuestro descuido la pérdida de nuestro celular. ¿En qué condición o en qué posición nos o desde qué perspectiva nos ubicamos frente al acontecer? Se ha señalado en la literatura que si uno quiere tomar su vida en sus propias manos, ¿qué ocurre? Algo que es terrible, no echarle la culpa a nadie de lo que nos pasa. Asumir lo que nos pasa y ser capaces de analizarlo, interpretarlo y actuar. ¿Quién me sacó mis apuntes? Era alguien. En la expresión misma está la búsqueda de un autor distinto a quien enuncia esta pregunta. Es decir, algo que está fuera de mí. ¿Quién sacó mis apuntes? No me problematizo si yo los descuidé. O a lo mejor olvidé y los dejé en otro lado y estoy buscando un culpable. Incluso a lo mejor no los traje al colegio. Y estoy bajo el convencimiento de que sí los traje. Cuando algo no funciona entonces, como perder mis apuntes, mi celular, las llaves de mi locker, mis lápices, los resultados de una prueba, etc., empieza, como he señalado, el proceso de responsabilizar. Lo primero que ocurre es lo que se denomina la negación. Se evita, por lo tanto, la responsabilidad. No puedo creer que esto yo lo haya hecho. No, yo no perdí el libro, me lo sacaron. Yo no perdí el celular, alguien me lo sacó de la mochila. O simplemente uno dice, frente a lo que acontece, no veo ningún problema en lo que está pasando. Entonces lo primero que se gatilla frente a una situación que no funciona es negar mi participación en ella. Se perdió un libro, se perdió un celular. Acá uno culpa a alguien. Busca un responsable, que no soy yo. Yo lo perdí, pero yo no soy el culpable. Alguien hizo algo con mi objeto. Y no fue el resultado de mi descuido. En este caso, la persona va a tender a decir, ¿para qué habré hablado? ¿Para qué habré dicho que me sacaron el candado o me abrieron la clave
del candado donde guardo mis útiles en el colegio. ¿Por qué lo habré hecho? Siempre pierdo las cosas. Realmente soy un descuidado. Fracaso en estas cosas. Es decir, se siente vergüenza frente al acontecer. Se siente culpabilidad frente al acontecer. Se atribuye todo lo acontecido a una baja autoestima, a una incorrecta apreciación de lo que soy, de quién soy y dónde estoy parado. Seguramente habrán escuchado, mi mamá me dijo que lo hiciera así. Es decir, se hacen las cosas no porque uno quiera hacerlas, pues, sino porque a uno lo han obligado a hacerlas. No presiones el botón rojo. Pueden ver en pantalla. Tenía que presionarlo. No tuve otra opción. Se hace lo que se tiene que hacer en lugar de lo que se quiere hacer. Por lo tanto, ustedes pueden apreciar en pantalla lo que he venido mencionando. La negación, la culpabilidad, la justificación de los hechos. Llegué tarde porque en este colegio todos llegan tarde, incluso los profesores. ¿Por qué me van a sancionar a mí? Si es parte de la cultura de este colegio, el atraso. La vergüenza, el deterioro de mi autoestima porque me atribuyo la culpa de todo lo que pasa a mí mismo. No mis relaciones, no lo que pasa alrededor. Y por otro lado, la obligación. Actúo así porque me han dicho que tengo que hacerlo así. Y no porque necesariamente quiero hacerlo de esta manera. En estos cinco procesos, negación, culpar, justificar, vergüenza y obligación, hay un retirarse del problema. Hay una forma de no responsabilizarse de la situación. Y por lo tanto a esto se le ha denominado las trampas o ceguera del proceso de responsabilizarse. Una de las tareas fundamentales en el colegio es ayudar a otros a responsabilizarse. Es decir, cuando se lo escucha, que alguien maldice una situación, incluso utilizando garabato, el compañero le va a decir, veo que te estás justificando, que no estás asumiendo tu responsabilidad, que no te has colocado bien en el lugar y en la situación de lo que aconteció. Sí, te sacaron el celular porque tú lo dejas siempre en cualquier lugar y no te haces responsable de un objeto que es valioso para ti. ¿No recuerdas que siempre se dice la oportunidad es el ladrón? Es tu descuido lo que ha ocasionado la pérdida. Y por lo tanto, no trates de encontrar justificación, sino que indaga tu propio ordenamiento de lo que para ti es valioso. Se sugiere hacer un ejercicio de toma de conciencia de la responsabilidad de aproximadamente unos 5 minutos. A la mano izquierda ustedes pueden ver lo que he venido diciendo, la obligación, debería, tengo que, debo hacerlo por... No porque yo quiera, sino porque se me obliga a hacerlo. El culparse a sí mismo, el culpar la circunstancia, el culpar a alguien. Para cada una de estas filas, obligación, avergonzarse, justificarse, culpar, escribe un problema que tengas en el colegio. Y ve si te atrapas en alguna de las formas que son las trampas mentales que nos provocamos a nosotros mismos para no responsabilizarlo. ¿En qué medida ese problema que tengo en el colegio ha significado que yo me he colocado en una postura de culpar, de justificar, de maldecirme a mí mismo, o de actuar porque tenía que actuarlo? ¿Y por qué empujaste a este compañero? Porque los otros lo estaban empujando. Y yo no quiero quedar mal ante mis compañeros. Ese es el tipo de análisis
que se plantea a partir de este ejercicio, que es muy apropiado para realizarlo individualmente y grupalmente, y conversarlo con sus profesores estos temas. La responsabilidad suena de la siguiente manera. Disculpa, yo lo rompí. ¿Cómo puedo ayudar para repararlo? Yo rompí tu celular. Te lo tomé, se me cayó, y ahora tú estás muy afectado. Eso es asumir la responsabilidad y no decirle, se quebró, no fue mi falta. Y uno se entra a excusar. Yo lo tomé para que no se te perdiera. Las trampas significa que frente a los hechos que nos ocurren, nos victimizamos. En cambio, si somos autores de nuestra realidad, como lo hemos dicho previamente, se buscarán soluciones. Se buscarán soluciones. Y no caeremos en estas trampas. Dejaremos de ser víctima y nos transformaremos en autores de nuestra realidad. Perderemos esta ceguera, estos obstáculos mentales que afectan nuestra relación con uno mismo, con los otros y con la realidad de la que formamos parte. Cuando algo ocurre hay que confrontarlo, hay que tomar conciencia de lo que ocurre. Estos dos procesos mentales son tremendamente importantes. Confrontar la realidad, no eludirla. No escaparse, no victimizarse, no generar culpas en otro a partir de lo que a mí me pasa. Tomar conciencia de mis propias trampas mentales, de mis propios autoengaños, que me van haciendo perder mi libertad, mi voluntad, mi respetabilidad con respecto a los otros. Me voy transformando en una persona que todos dicen, este no asume nada. Le echa la culpa al papá, a la mamá, a los profesores, a los compañeros. Y no examina que él no está contento en el colegio, pero es su estado interior, es su decisión. No está contento y no se lo ha dicho nadie, no lo ha discutido. Hay que reconocer sí que hay un problema. Y aquí un pequeño relato. Hay un pequeño problema que resolver, que conversar con los compañeros y con los profesores. A menudo en las situaciones escolares no hay total claridad de las responsabilidades de cada uno. Les voy a relatar un ejemplo específico que le ocurre a un niño de 8 años que le interviene la clave de su candado en el que guarda sus cosas en el locker. Obviamente, él siente la tensión emocional de la pérdida, porque le sacaron unos lápices que para él eran muy queridos. Pero, ¿qué ocurrió en realidad? Nadie normó, nadie estableció reglas de comportamiento frente al uso de los lockers. Nadie le dijo a los otros niños que cada locker y cada candado son la propiedad de cada alumno. Y no debe ser intervenida. Es el mundo privado de cada uno, no el mundo público. Y por lo tanto, en este caso, a menudo ocurre de que hay faltas que se dan en las realidades del colegio sobre las cuales nadie ha establecido los límites, las reglas del juego y lo que significa vivir en comunidad con elementos que significan bienes de cada uno. Por lo tanto, ahí está el problema. Entonces, este niño de 8 años, en realidad va a cumplir 9, enfrentó una situación en que no había una regla. Y aquí viene un punto importante. Cuando hablamos de que no hay una regla, la regla no solamente establece
que uno no debe violar la propiedad privada de un compañero, sino que también establece que hay una falta. Pero que hay que tener cuidado, especialmente con los pequeños, pero yo diría que con todos. No judicializar las situaciones, es decir, ocurre una falta y se castiga de inmediato. Es decir, se genera un culpable. Y un culpable siempre va a ser una persona que va a tener resentimiento, porque fue sancionado, y más si lo es en público. Por lo tanto, es importante que cuando ocurre una falta, se deba buscar, a través del análisis, el proceso de responsabilización. Estaban las reglas claras, las conocían todos, y aquel que cometió la falta, hay que identificar por qué la cometió, qué es, cuál es su subjetividad que lo ha llevado, su historia personal, lo que le pasa en el lugar, a cometer la falta, antes de aplicar la sanción. Este es un punto clave en el proceso de responsabilizar. Finalmente, alguien puede tomar la responsabilidad de enfrentar el problema. En el caso de este niño de 8 años de un colegio, que le intervinieron la clave de su candado, se lo abrieron y le sacaron algunos lápices. En realidad no podemos hablar de robo, ¿eh? Porque a esa edad, dado el egocentrismo que existe, muchos niños por no orientación de los padres se creen que son dueños de todo lo que tienen los otros. Y lo toman. Cuando hay ambigüedades con respecto a las reglas del juego, alguien puede tomar las responsabilidades para enfrentar el problema. En el caso de los alumnos de primero a cuarto medio, indudablemente ellos están capacitados para hacerse cargo de la situación. ¿Qué pasó con respecto a la pérdida del celular de un compañero? Evitándose esta regla, van a estar en la sala hasta que pillemos al culpable. Es decir, bajo el supuesto de que cualquiera puede ser culpable, y el tema fundamental es la culpabilización y no la responsabilización del hecho. ¿Qué falló? ¿Qué hizo? Y aquel que se apropió del celular de otro compañero, tenemos que indagar qué está ocurriendo, en qué estado está. ¿Fue una travesura? ¿Fue un acto de molestia con el otro? ¿Qué fue lo que ocurrió? En el caso del niño de 9 años que le abrieron el locker, quien se hizo responsable fue la mamá. Y la mamá fue al colegio, conversó con la profesora y le dijo claramente cuál era el problema, que lo que ella no buscaba era que se culpara a nadie, sino que se reglamentara las situaciones y se conversara con los compañeros de curso, de tal manera de que entendieran el concepto de lo que significa la propiedad de los bienes personales. Que para cada uno, los bienes personales son de extraordinaria importancia. Y lo que uno menos quiere es que arrasen con ellos. Por lo tanto, en el caso, reitero, fue la madre que se hizo cargo del problema para enfrentar la situación. En síntesis, en este trabajo que he estado comentando, lo importante es salir de la culpa hacia la responsabilización. Y al mismo tiempo prepararnos para no atraparnos, no ser ciego respecto a las realidades que nos ocurren, y generar todo un proceso de retirada de nuestra responsabilidad de las situaciones en las que formamos parte, y en cuanto tal, somos miembros de una situación. Miembros de lo que ocurre y de lo que nos ocurre y lo que les ocurre a otros. Espero que este proceso sea de utilidad para vuestras reflexiones y puedan elaborar algunos trabajos similares a este, de modo de compartir experiencia, reflexionar sobre situaciones y aportar a que todos contribuyamos al proceso de responsabilización.